El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este miércoles que en relación con la reforma eléctrica que propuso al Congreso, los legisladores tienen que elegir entre apoyar a las empresas extranjeras o al pueblo de México. Tienen que definirse, los legisladores van a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas y de los grupos de intereses creados, afirmó en la conferencia de prensa matutina. La reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal busca que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado y el 46% restante se conserve para las empresas particulares. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para la transparencia, porque antes no se informaba. La gente no se enteraba de lo que decidían arriba, de las reformas que hacían a la Constitución para beneficio de particulares, en contra del interés del pueblo, de la nación. Ahora tenemos la posibilidad de informar en estas conferencias, no es para presumir, pero son muy vistas por todos los ciudadanos, mucha gente. Hasta los que no nos quieren, aunque hagan coraje, las ven. Y qué bueno, porque así tienen la otra versión, no la que les transmiten los medios de información, que en su mayoría están al servicio de los que antes se sentían dueños de México y se dedicaron a robar, a saquear, y que por eso pues están inconformes. Los entiendo perfectamente. Imagínense medios de información que no pagaban impuestos o se los devolvían y que además recibían dinero para quemarle incienso al presidente, para aplaudirle al presidente. Costaban carísimos los aplausos. Entonces, no había información, muchísimas cosas se desconocían. Ahora no, ahora tenemos posibilidad de informar. Con esta reforma eléctrica, pues se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente no supo. Vamos a poder reconstruir los hechos, desde cómo echaron a andar una campaña en medios costosísima, en donde decían que si se aprobaba la reforma energética iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de los combustibles. Incluso para aprobar esa reforma energética sobornaron, le dieron dinero a legisladores para que votara. ¿Qué sucedió? Pues se benefició a empresas, sobre todo extranjeras. En el caso de la industria eléctrica, la empresa más favorecida es una empresa española, Iberdrola, que ya lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo, porque quiero que se enteren todos los mexicanos, porque no lo sabían. Esa empresa contrató a la señora que estaba de secretaria de Energía del gobierno de Calderón. Imagínense una empresa que contrata
a la secretaria de Energía. Se supone que el gobierno tiene que representar a todos. No puede estar el gobierno al servicio de una minoría rapaz. No se puede utilizar el gobierno para hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos. Entonces, muy vivos, abusivos, ventajosos, los de esta empresa contratan a la señora, que tenía, desde luego, como todos los funcionarios, información privilegiada, pero no solo eso, termina el gobierno de Calderón y lo contratan a él como consejero de Iberdrola. Entonces, así dominan todo el mercado eléctrico. 20 años atrás, hasta Cedillo, la Comisión Federal de Electricidad era la que distribuía toda la energía eléctrica. No había empresas particulares. Y la Comisión Federal atendía bien a todos los usuarios. Desde que el presidente López Mateos tomó la decisión en 1960 de nacionalizar la industria eléctrica, se electrificaron todos los pueblos de México. Y hasta en los pueblos más apartados hay luz. Y así estuvo desde 1960 hasta que llega Salinas y empiezan con las privatizaciones, a entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Se empieza a llevar a cabo una reforma, primero a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución, para empezar a entregar concesiones a empresas particulares, hasta que se reforma la Constitución, y al mismo tiempo, de manera perversa, contraria al interés nacional, empiezan a dejar en el abandono las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad para que se convirtieran en chatarra y el mercado lo fuese acaparando las empresas particulares, extranjeras. Y lo que querían era que fracasara, que se arruinara la Comisión Federal de Electricidad para dejar el mercado de la industria eléctrica a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces empezaron a hacer modificaciones a la ley y a impedir que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad generaran energía eléctrica y a que subieran a la red eléctrica primero la energía eléctrica que producían las particulares y luego las de la Comisión Federal de Electricidad. Les voy a poner un ejemplo sencillo, fácil de entender, hasta dónde habían llegado. Tabasco se inundaba
entre otras cosas, porque como no se le permitía a las presas, a las hidroeléctricas del río Grijalva, generar energía que turbinaran, que pasara el agua para generar energía, de 6 turbinas les permitían solo operar una. Entonces, ¿qué sucedía? Que los vasos de la presa, donde se acumula el agua, siempre estaban llenos. Entonces, en temporada de lluvia, se tenía que soltar agua, porque si no, reventaba la presa. En este caso, la última presa del Grijalva, Peñitas. Y esto ocasionaba que la planicie de Tabasco terminara de inundarse. Llego a la presidencia y, como ya se había inundado antes Tabasco, por eso, hace como 10 años, hago el compromiso de que ya no se iba a volver a inundar, porque íbamos a tener el control de las presas del Grijalva. ¿Y qué creen? Como sigue la misma política, aún cuando ya no es el mismo presidente, se vuelve a inundar Tabasco, ya estando yo en la presidencia, porque vuelven a soltar agua, porque no se turbinaba, porque estaba prohibido. Entonces, emito un decreto que entra en vigor en enero de este año para que se turbinara y que no se mantuviesen llenas las presas o los vasos de las presas y empiezan a turbinar. Ni siquiera las 6 turbinas, estamos hablando de Angostura, de Chicoacén, de Malpaso y de Peñitas, sino 3 turbinas. Se incrementa en los primeros 6 meses, y esto lo puedo probar, la generación de energía eléctrica casi al 300%, con todos los beneficios que esto significa, porque es energía eléctrica barata. La energía eléctrica más barata es la que se genera con agua. Ahí está el agua, más se deja pasar, cae el agua, mueve la turbina y se genera la energía y sale el agua, y es la generación de energía más limpia, no hay contaminación, no es generar energía eléctrica con gas, con combustóleo, con carbón, es agua. ¿Qué creen que sucedió? Promovieron un amparo y frenaron el decreto. Para volver a llenar los vasos, porque no les importa a ellos que se inunde un pueblo, una región, un estado, varios estados, no les importa que se beneficie la gente, que no aumente el precio de la luz, a ellos lo que les importa es el lucro. Entonces, se sentían los dueños, y como
compraban a los funcionarios, los cooptaban, pues hacían lo que querían. México era tierra de conquista, se dedicaban a saquearnos. Entonces eso ya se terminó. Sin embargo, pues se oponen a estas reformas. ¿En qué consiste la iniciativa que estoy enviando a la Cámara de Diputados, que ya envié? Pues en que haya un equilibrio, que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% las empresas privadas. No se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa, es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante, porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las compañías extranjeras, pero además con el truco de que esas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen. Es un subsidio que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos. Y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces empresas comerciales como Oxxo, para ser claros, porque todo esto es lo que vamos a dar a conocer, pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o de una clase media. Entonces, vamos a explicar todo esto. Es importantísimo que se conozca. El lunes próximo, el secretario de Gobernación, con todos los miembros del Gabinete de Energía, van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa, para que la campaña de publicidad que están financiando los corruptos, porque no les puedo llamar de otra manera, sea contrarrestada con información. Entonces, el lunes vamos a presentar un informe general. Bueno, y de esto se deriva el que el PRI o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio. No hay para dónde hacerse, como decía Juan Álvarez. Esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España? Allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz
y con todo respeto, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados, como era antes aquí. Los gobernantes no representaban al pueblo, sino a los grupos de intereses creados. Entonces, en España hay un gran problema porque tienen que pagar mucho por la luz. Sí, se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, que no van a haber apagones, pero además de que no va a aumentar el precio de la luz, que ese es el compromiso que he asumido. Entonces, los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados. No solo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber, y puede decir: yo soy representante del pueblo, no representante del PAN, porque los legisladores no son representantes de los partidos, son representantes de los ciudadanos, son representantes del pueblo. Y no se pueden hacer llamar representantes populares cuando no lo son. Entonces, es interesante todo esto que está aconteciendo. Entonces, vamos a esperar vamos a que prevalezca siempre el interés general y ser respetuosos de todos, nada más que cada quien asuma su responsabilidad, porque antes votaban en contra de los intereses de la gente y ni siquiera el pueblo sabía, todo se quedaba en el anonimato. Todavía tenemos que hacer mucha labor, porque hay gente que ni siquiera sabe cómo se llama su diputado o su senador, menos saben cómo se llama el juez en su distrito o el nombre de los 11 ministros de la Suprema Corte. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, no, tenemos que saber quiénes nos representan y quiénes son los que toman las decisiones. Eso es un poco lo que puedo comentar.